comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros aquí en Manuel Ramos, todo en finanzas. Ya lo saben, todos los jueves ustedes y yo tenemos una cita junto a mis invitados donde analizamos la economía, el impacto que tiene la política en el terreno de las finanzas, lo que ocurre en el mundo y, bueno, esta noche vamos a analizar cómo sacarle provecho a la peor crisis económica y financiera de nuestras vidas. Muchos que en este momento están naciendo, pues están naciendo con el COVID-19, ha marcado, ha dividido la historia del mundo financiero en los Estados Unidos y recuerden que es antes y después del COVID-19. Pues quiero decirles que hay un estudio que realizó el Pew Research Center de los Estados Unidos que dice que el 69% de los estadounidenses piensa que estamos en una situación económica difícil. Es decir, el 30% de los estadounidenses solamente está a favor de una economía que está mejorando, que está caminando a favor. Sin embargo, hay análisis, hay comparativos con la gran recesión económica. ¿Qué es lo que pasó en el año 2007-2009 en comparación con el año 2000? Pues para analizar estos temas, ya lo saben, tengo siempre invitados especiales y aquí en este foro abierto, en este foro de debate, donde ustedes envían sus preguntas, sus comentarios a través de Facebook en Ramos Economía, al gran economista y analista José Arámbula, quien está con nosotros esta noche. Y bueno, también se encuentra Isaí Juárez, analista financiero y asesor de muchas personas que se dan cita a través de nuestras operaciones en la ciudad de Downey. Y quiero decirles a los dos que también vamos a tener invitado a Lilian Ramos esta noche para que analicemos la deuda, el crédito, y creo que esto es fundamental. Así es que vamos a arrancar esta noche con el análisis económico con José Arámbula. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches. Sí, bueno, tuvimos un escenario negativo el día de hoy en las bolsas bursátiles. El Dow Jones cierra con 800 puntos abajo, un negativo 2.78%. El Standard & Poor's 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, también cierran a la baja con un negativo 3.51%, 125 puntos abajo. Y ya el protagonista del día, pues claro, las tecnológicas, así el Nasdaq, cierra con casi 600 puntos abajo, 598, con negativo 4.96%. Era de esperarse, ¿no? Claro. José, o sea, que claro, yo creo que en este panorama que estamos viviendo, donde esta inflación, donde esta creación monetaria tiene un impacto sobre el sistema de precios, y tú sabes como economista que siempre esta emisión monetaria o esta inflación creada por la Reserva Federal y los paquetes de rescate a nivel federal, pues tienen como objetivo continuar con la inflación y vivir dentro de la inflación, y creo que a los republicanos les encanta vivir dentro de la inflación. ¿Cuál es tu análisis al respecto de esto, Isaí? Bueno, ya era tiempo para tener una contracción o una corrección de mercado financiero. De hecho, es saludable. Uh-huh. No podemos tener solamente crecimiento en la bolsa de valores. Ya correcto, eran más de 7 días consecutivos de puro crecimiento. Entonces, pienso yo que esta contracción es apropiada. Ahora, 4.5% en las tecnológicas. Estamos hablando, y ya lo habíamos dicho, estimados, que solamente un paquete pequeño de compañías que conforman o son parte del Standard Poor's 500, al igual que el Nasdaq, o sea, el sector de alta tecnología, y ahora el Dow Jones, ¿no?, al que se le han incrementado también algunas de las tecnológicas, yo creo que esto va a tener un impacto definitivo en el precio de cotización del Dow Jones. Así que háblame de estas compañías que han marcado una tremenda diferencia en el precio y de las cotizaciones de los índices de valores. Sí, hablamos de los famosos FANGs, ¿no?, del Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Ahora también podemos incluir Microsoft y Tesla, ¿verdad? Parte de esos índices. Y esas compañías han estado jalando el mercado financiero, el S&P, el Nasdaq, a nivel histórico, y por lo cual ya era tiempo de una contracción, ¿no? Después de los famosos
splits que hicieron el lunes. Uh-huh. El Tesla ha vendido, ha tenido una contracción por más de $100 de su precio. Por cada unidad. Por cada unidad, así es. Ahora, ¿cuál es el resultado de Apple, ¿no? Porque Apple es favorita de muchos de ustedes. Uh-huh. Y yo sé que hay fondos de crecimiento, sobre todo de las compañías grandes, lo que se conocen en inglés como large caps, que han sido las que realmente han tenido un impacto del 40 hasta un 50%. Y estas large caps, José, creo que casi la mayor parte, por no decir que todos los fondos de inversión, porque no es así, poseen una gran porción de estas compañías. ¿Cuál Correcto. Es ese, ahora sí que ese comportamiento que tienen los fondos de inversión cuando poseen estas empresas? Ok, bien, pues Apple el día de hoy cierra con negativo 8.01%. Wow. Y bien, hace que el Dow Jones, como mencionas, estas compañías grandes, las grandotas, pues tiene 2 trillones, ¿no? Es su capitalización. Pues hacen que se muevan. Inclusive del split de lunes también hace que mueva al Dow Jones, que saquen a ExxonMobil, esta compañía, esta petrolera, ¿no?, que tenía añales, 134 años en el Dow Jones. En el Dow Jones. Y bien, de que ajustan los índices, este tipo de compañías, obvio, ¿no? Pero bueno, fueron reemplazadas por tecnológicas, y es allí Correcto. Donde yo vuelvo a insistir que hay una incidencia en el precio al futuro de las 30 compañías más grandes y diversificadas de la economía de Estados Unidos. Bueno, pero vamos a analizar eso en el contexto de cómo sacarle provecho, fíjense bien, a esta recesión económica que ha sido única en la vida de millones y de millones de personas, y diría yo, en el mundo entero. Pero el impacto que esto tiene sobre las decisiones cuando uno establece un plan de pensión, el plan para la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Así es que vamos a contar también en los próximos segmentos con el asesor financiero Lilian Ramos, quien va a hablarnos también de crédito, de deuda y de muchas oportunidades. Así es que envíenme sus preguntas y sus comentarios a través de Facebook en Ramos Economía. Ya lo saben, estamos aquí definitivamente para darles a ustedes todos los datos e información. ¿Qué les parece, muchachos? Si vamos a una pequeñísima Perfecto. Pausa y vamos a regresar con más aquí, Emmanuel Ramos, Todo en Finanzas. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954, y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es Todo en Finanzas. Regresamos con ustedes. Estamos realmente muy motivados siempre en este programa para traerles lo mejor de lo mejor en el terreno de la economía, la política y las finanzas. Y como les decía, el análisis que hace el Pew Research Center me llama mucho la atención porque hace un análisis también comparativo de lo que ocurrió en el año 2009, cuando pegó lo más duro de la recesión, comparado con el año 2020, y donde en aquel entonces el sentimiento del consumidor era peor que el día de hoy. Pero yo tengo un análisis, a ver qué opina mi economista José Arámbula, y esta comparación, José, es esta, ¿no? Que en aquel entonces las personas estaban perdiendo sus propiedades, había un nivel de desempleo menor inclusive que el día de hoy, porque ahora fue inducido por el gobierno federal, ¿no? Y 55 millones de personas acudieron al subsidio por desempleo, que quiero que me hables de esto en la noticia de esta mañana. Pero esa comparación, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué en aquel entonces se sentían peor que ahora, cuando ahora el gobierno ha dado dinero de subsidio, los famosos $600 por cada persona, y etcétera, etcétera? Entonces, analicemos de esta comparación, por favor. ¿Cuál es su sentido? Bien, en aquel tiempo también el gobierno sacó capital y la Reserva Federal también bajó la tasa de interés, la referencial, a 0%. Pero no dio dinero a cada individuo, no fue Correcto. Operación helicóptero. Correcto. ¿Verdad? En esta ocasión hay más dinero, más demanda agregada, Correcto. Se le ha inyectado más capital a la economía. Ese es el análisis que yo también pudiera hacer. Aparte, la reacción del gobierno y de la Reserva Federal
fue rápida. Inmediata. Fue en cuestión de 3 semanas, no en 3 meses como sucedió en el 2008. Y por esa razón no se dio un efecto en cadena como el efecto que sucedió en el 2008, donde Lehman Brothers, un banco de 150 años, pues cae y hace un efecto dominó. A nivel mundial. A nivel mundial. Eso afectó obviamente las cuestiones crediticias, las hipotecas, que por eso se dice que la gran recesión económica estuvo engendrada en las hipotecas, en el sector inmobiliario, aunque sabemos los economistas que esto no es así. Para mí es una cuestión más bien de la manipulación de la Reserva Federal en dar crédito fácil como lo está haciendo ahora, está regalando el crédito a todo el mundo, a las corporaciones, y los ricos se hacen más ricos y hay mucha inequidad, hay mucha desigualdad a raíz de todo eso. Dame tu opinión, por favor. Sí, no, hay que tomar en cuenta que la cantidad de capital que se le ha inyectado al sistema financiero, pues ha sido impresionante, ¿no? Que ha causado, ahora sí, la inflación al mercado financiero. Una distorsión de precios, ¿no? Así es, y es por eso que el mercado tuvo una contracción de 3 meses y el rebote en menos de 5 meses, ¿no? Bueno, eso es del mercado. Y para mí, estimados, hay una dislocación definitivamente de lo que es el mercado financiero con relación a la economía real. Correcto. Es decir, las cifras que se dieron hoy por parte del Departamento del Trabajo, sí, fueron halagadoras porque fueron alrededor de 800,000 personas que acudieron al subsidio por desempleo. Pero por otro lado tenemos pues un gran número de personas que están definitivamente en este momento sufriendo, como decimos popularmente, la gota gorda. Háblame de esas cifras, por favor. Bien, pues logró bajar la barrera de los 1,000,000, ¿no? Uh-huh. Quedó con 881,000 peticiones de subsidio de desempleo. La semana pasada tuvimos 1,106,000, la antepasada 1,116,000. Y bien, no había pasado la barrera del 1,000,000, no había bajado desde el 21 de marzo. Eso nos indica, bueno, es una noticia positiva, claro. Sí. Bueno, de hecho, si analizamos el mercado financiero, mucho del el crecimiento que estamos viendo en la bolsa es esa base de la especulación de que el año 2021 va a ser un tremendo año para la economía. Correcto. Aunque, bueno, entendemos que la economía real tiene esa dislocación. Dislocación, ¿no? Así es, uh-huh. Donde el subsidio de $600 se ha terminado para la mayoría de nosotros, que fue un gran apoyo para las personas que estuvieron batallando, perdieron trabajos. Y es claro. Por eso que no han sentido el impacto al nivel que usted ha mencionado en comparación al 2008. Claro. ¿No? Ahora, mañana, ¿saben lo que yo sí puedo decirles a ambos y a ustedes, amigos? Recientemente hice un par de noticias a nivel nacional analizando la situación del paquete de rescate que firmó de forma ejecutiva el presidente Donald Trump, y en la cual a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre muchos empleadores, empleados pueden precisamente evitar que se les retenga el impuesto de nómina. El impuesto de nómina es el que subsidia lo que es el plan de jubilación de la Seguridad Social y el Medicare, y esto va a tener un impacto tremendo. Yo creo que muchos empleadores no lo están tomando a bien. Por eso quiero hablar con ustedes sobre cómo sacarle provecho a esta recesión y a estas oportunidades, porque estamos hablando de millones de personas que están siendo desempleadas, que tienen sus planes 401K, los 403B, los IRAs tradicionales, etcétera, etcétera. El acceso al dinero, el hacer rollovers, pues se requiere de orientación profesional. Dame el consenso, por favor, José, sobre el impacto que esto tiene con relación al desempleo y las oportunidades que se presentan y cómo le sacamos provecho a estas decisiones que se están tomando, que si el bien, decreto, si bien esto que está haciendo el presidente al final no es dinero regalado, sino que se tiene que repagar, de hecho, doble el próximo año. Adelante. Sí, como indicas, en realidad sería aplazar el pago hasta primero de enero, empezaría a pagar las personas que acudieran a esto, inclusive. Hay interrogantes sobre esto. Sí. Los empleadores no saben si, porque al final de cuentas ellos lo tienen que tomar, sí. Ellos lo tienen que retener y lo tienen y después que pagar. Lo tienen que pagar y van a tener que pagar. Leía que si una persona crea $50,000 al año, tiene un ingreso de $50,000, tendría que pagar $1,735 ya para entrando el año, ¿no? O sea, le van a retener el doble, es decir,
le retiren actualmente el 6.2% del impuesto de nómina y en enero primero hasta el 30 de abril se le va a retener a usted el doble, o sea, el impuesto corriente más los impuestos que usted no pagó del primero de septiembre hasta el 31 de diciembre. Nada. Así que es gratis. No hay que ponerle mucho enfoque a eso porque en realidad no es de nuevo la operación de dinero en helicóptero que fue regalar dinero y esto no es así. ¿Cómo se le saca provecho a todo esto? Bueno, hay que saber cómo invertir en el mercado durante esos tipos de climas económicos, ¿no? Realmente comprender qué tipo de portafolio tenemos y qué tolerancia de riesgo realmente tenemos como inversionistas. Uh-huh. Si es necesario cambiar la estrategia, ser más conservador, más moderado, más agresivo. Si estoy invirtiendo en posiciones en descuento, o sea, lo que se llama el value investing. Uh-huh. ¿Realmente estoy buscando valor intrínseco en mi portafolio o estoy enfocado solamente en... Fíjate que hay algo muy interesante que ha ocurrido y quiero que lo expliquemos en el próximo segmento, Isaí. Ya que por eso decía, bueno, pero mi portafolio no está creciendo, no está yendo al mismo ritmo, ¿no? ¿Por qué este portafolio ya tiene la recuperación, pero este fondo no? Esto, estimados, no quiero que no lo perdamos. Vamos a analizarlo en el próximo segmento y quiero que ustedes ya vayan enviando sus preguntas, sus comentarios a través de Facebook en Ramos Economía. Y estas preguntas, esos comentarios y este también debate que podemos entrar entre ustedes, nosotros y mi panel de especialistas para que el día de hoy saquemos provecho a esta conversación. Así es que vamos a regresar después de esta pausa con ustedes aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954. Y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es Todo en Finanzas. Bueno, vamos a analizar el día de hoy con mi equipo de especialistas cómo sacarle provecho a la gran recesión económica que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Inflación, los espíritus animales, decía Keynes, en los años 30 andan sueltos, pero el día de hoy con esta contracción, esta pequeña corrección del mercado en el sector de las tecnológicas, pues muchos se asustan, pero el tiempo es para comprar, el tiempo es para invertir, el tiempo es para analizar si usted tiene un portafolio de crecimiento o un portafolio de valor, como precisamente explicaba nuestro especialista Isaí Juárez. Así es que, estimados, vamos a entrar en el debate también aquí entre los tres, el economista contra el asesor financiero y el moderador, manejador de capitales, ya saben, Manuel Ramos. Así que hablemos de eso. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que cuando estamos enfocados en un fondo de crecimiento y ya tenemos tremendo crecimiento en el Nasdaq, estas contracciones van a suceder, ¿no? Normalmente. Si vemos la contracción de Apple del 7%, de Microsoft del 5% el día de hoy, Tesla cae 7%, Zoom el 11%, después de tener tremendo crecimiento, más del 30%. Todo el mundo feliz cuando sube, ¿no? Así es. Pero ahora, la cuestión es cuando baja el mercado, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Por eso, creo que sí es importante que analicemos lo que es encontrar valor, lo que es encontrar una inversión de crecimiento o una inversión que le paga un dividendo contra no tener el mismo crecimiento. Y por otro lado, pues el comportamiento de los inversionistas es uno, el comportamiento de los mercados es otro, claro. El comportamiento del fondo mismo de inversión es otro y el comportamiento de los que manejamos capital también es otro. Háblame de comportamientos. Vieron, no entrar en la irracionalidad, ¿no? En este sentido, como mencionas Tesla, ¿no? Por ejemplo, todos quieren hablar de Tesla en este momento. Todo el mundo quiere Tesla. Sí, ahorita. Y bien, con esta contracción mucho más, ¿no? Sí. Se contrajo que 9.0%, casi $40 baja la acción, queda en $407. Bien, invertir en ellas, sí, se puede, pero a mí me gusta hacer hincapié en la paridad de riesgo. O sea, okay. Distribuir excelente. El capital inteligentemente, no solamente diversificarlo por diversificar, también sí. Tomar medidas, un porcentaje mínimo, si tienes una acción que te genera mucho dividendo, entonces podrías poner una cantidad mínima menor a una que te genera menos dividendo, pero te da más seguridad en el portafolio. Claro, hablas de paridad de riesgo. Escuchen esto.
La paridad de riesgo es invertir no basado en el capital que usted tiene, es basado en el nivel de riesgo que tienen las compañías con las que estamos colocando ese dinero. Pero por otro lado, tenemos también la arquitectura. Yo llamo la paridad de riesgo la ingeniería financiera, y la teoría moderna de la inversión del capital es precisamente la arquitectura financiera. Pero Isaí nos habló también de lo que es la teoría de valor, la que Warren Buffett y todos los que estudiamos el manejo de capital y comprar barato y valores intrínsecos y buscar las ganancias, lo que nosotros también llamamos el precio sobre las ganancias de las compañías, todo tiene un estudio fundamental. Mi queridísimo Isaí, hablemos de esto precisamente porque usted empezó en lo que es la teoría de valor. Sí, bueno, nos enfocamos en los sectores que están dañados, que están por bajo de su precio todavía, que sabemos que hay un gran descuento, 20, 30, 40, sector de energía, 60% de descuento. Sí, sí, bueno. Y que sabemos... Tiene raíces, excelente precio, ¿no? Excelente tiempo de comprar. Y lo que le estamos apostando es a la recuperación y crecimiento eventual de esos índices. Ahora, pero esa recuperación en lo que es valor, compañías pequeñas, correcto, medianas, las compañías grandes de valor, el crecimiento, la recuperación, el impacto que tiene esto es muy lento comparado a las grandes compañías, a los famosos large caps, que han tenido un impacto por encima del 40 hasta el 60% en algunos casos. Pero yo todavía encuentro mucho valor en invertir en los mercados emergentes, en los mercados internacionales, incluyendo aquí en Estados Unidos, excelentes compañías donde podemos encontrar mucho valor intrínseco. Mi queridísimo José, adelante. Claro, bueno, la diversificación no solamente tiene que estar en bonos, en acciones, en materia prima, sino también se puede ir a diferentes países, ¿no? Uh-huh. Hablas de los países emergentes, a mi mente se me vienen Brasil, Rusia, India, China, Corea del Sur, Japón, Australia, y los tenemos en el portafolio. Distribuirlos inteligentemente, comprar a valor, comprar barato, para después ya vender caro, ¿no? Ahora, a los dos les digo algo. Parece que la economía ha entrado en un proceso, estimados, donde la pandemia está quedando ya a un lado. Ya nos estamos acostumbrando en el comportamiento de nuestra actividad económica, de movernos de un lado hacia otro, de una manera tan natural, y ya parece que nos estamos viviendo con el COVID-19 como parte de nuestra vida. Le quiero sugerir que no bajemos la guardia, sigamos protegiéndonos, sigamos buscando, obviamente, el distanciamiento social y de operaciones para que logremos tener una mejor calidad de vida. Recomendación, mi queridísimo asesor financiero. La diversificación de activos entre crecimiento, valor, disciplina financiera, esperar, aguantar, no entrar en pánico. Cuando hay contracción, es el momento de comprar. Me gusta eso. Cuando hay una contracción, es el tiempo de comprar. Acuérdense que ahora vamos a tener contracciones que son quizás muy similares a las que tuvimos al principio de este año, en las cuales hay mucho capital flotando, hay mucha oferta, la demanda está precisamente está estimulada con esos paquetes de rescate, y todavía faltan trillones de dólares más que la economía necesita para salir adelante. Mi queridísimo José, se decía que para el cierre de este año, decíamos nosotros también que estaríamos por encima de los 3,000 puntos en el S&P 500, pues quedamos cortos. Ya hemos recuperado prácticamente los precios en ese sentido, pero han sido un pequeño número de compañías, no todas las empresas. ¿Cuál es tu enfoque? Ayer pues pasó la resistencia de los 3,500. Sí. Pues es enorme, ¿no? Es máximos, claro, arriba de máximos, y estamos en crisis. Caray, estamos, ¿no?, en crisis, y yo creo que todos los que estamos en crisis debemos de sacarle provecho. Estimados, ¿qué les parece si vamos a una pequeñísima pausa y vamos a invitar ahora sí a Lilian Ramos para que esté con nosotros en este próximo segmento? Mientras tanto, les recuerdo que ustedes, estimados, estén pendientes porque el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana estaré transmitiendo cara a cara con las finanzas desde México. No se lo pierdan. Recuerden que estamos aquí para escucharles. Envíenme sus preguntas y sus comentarios. Regreso con más. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954, y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es todo en finanzas. Y como lo prometido es deuda, ya está aquí conmigo también la escritora, asesor financiero Lilian Ramos, quien tiene
Licenciaturas en pedagogía, ella es escritora de la Gran Feria, que ya les he hablado en este programa, y hemos también conversado mucho en el programa de Cara a Cara con las Finanzas los sábados de 8 a 10 de la mañana. Pues qué placer tenerle aquí en los estudios. Muchísimas gracias a mi queridísimo productor Carlos Alvarado y a Nelson y a David, que se han preocupado siempre de traer personalidades que pueden traer pues un granito más de arena a este programa, Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Es que muchísimas gracias por estar con nosotros, mi queridísima Lilian Ramos. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenida. Mucho gusto de estar aquí, muy contenta. Gracias por la invitación. Al contrario, fíjate que me siento muy, pero muy halagado, aunque no va a ser el tema central el día de hoy, nada más quiero presentarles. La Gran Feria es el libro de Lilian Ramos, este libro que fue escrito por ella para efecto de que nosotros los padres de familia, los abuelos, hablemos precisamente con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobre cómo manejar el crédito, cómo manejar las finanzas, cómo sacarle provecho al mundo financiero. Y yo creo que el objetivo principal es crear cultura financiera. Y eso es lo que precisamente Lilian Ramos, con un objetivo, una misión y esa pasión por los niños que puedan tener una mejor y excelente calidad de vida en el futuro, pues se pueda lograr a través de una enseñanza. Así es que, mi queridísima Lilian, de nuevo, muchísimas gracias, muy contento. Yo sé que el tema que se me antoja, pues no es hablar en sí del libro, porque sé que quieres hablar de él, pero que me hable sobre crédito, que me hable sobre deuda y cómo sacarle provecho a esta manipulación del gobierno precisamente en estos días. Bueno, pues precisamente, Manuel, el libro habla acerca de la deuda y del crédito, pero enfocado hacia otro nivel. Uh-huh. El libro está diseñado para niños, es un libro, es un cuento ilustrado, donde hay una problemática acerca de precisamente lo que es la deuda, pero este es un medio para que todas las personas que estamos involucradas en la educación de un niño, como un maestro, un padre, tengan la oportunidad de, a través de una historia sencilla, explicar cosas complicadas, por ejemplo, como la deuda y el crédito, o no cosas complicadas, sino lo que es realmente las finanzas de los adultos, la realidad financiera. Pues es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, cuando me referí yo a la manipulación del Estado, es que está creando más crédito a intereses bajos, a intereses del 0%, ha emitido tantos trillones de dólares, es más deuda para el país, y sé que lo queremos llevar al plano de la familia, al plano de los hijos, o sea, vamos a bajarlo del terreno de la macroeconomía hacia la microeconomía. Bueno, creo que hay preguntas también que muchos de nuestros amigos están enviando a través de Facebook en Ramos Economía. Vamos a hacerle preguntas también a Lilian Ramos sobre el crédito, la deuda. Vamos a analizar esos aspectos que envuelven la planificación de las finanzas, ¿no? La creación del presupuesto y demás. Creo que sí, definitivamente es fundamental. Tengo una pregunta, mi queridísima Lilian, con relación al crédito. ¿Qué es lo que debe hacer un padre de familia? Ahora sí, en cuanto a las finanzas familiares, ¿cuál es el primer paso que se debe dar? Bueno, ahora estamos experimentando a nivel familiar algo diferente a lo usual. Estamos en medio de una recesión económica, la gente perdió su trabajo, los niños se dan cuenta, todos nuestros hijos se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces es importante, Manuel, la comunicación con ellos, la comunicación con tu familia, involucrarlos, explicarles, hablarles y encontrar la manera adecuada para comunicarte con ellos. ¿Se le debería decir a los hijos que hay problemas económicos en el seno familiar, que están endeudados, que no pueden hacer el pago mensual, etcétera? Definitivamente sí. Uh-huh. Yo sé que hablar de las deudas no nos gusta. ¿A quién le gusta andarle diciendo a la gente que debes por aquí, debes dinero allá? Si entre adultos no nos gusta mencionarlo, tampoco quieres causarle una preocupación a tus hijos. A eso me refería, ¿no? Así es. Sí, si tú les hablas de que te debes tantas cosas, puedes crear un pánico, siempre si no tienes la manera adecuada de hacerlo. Mira, el libro de la Gran Feria, ¿me lo permites? Sí, adelante. El libro de la Gran Feria es una historia donde el niño se mete en problemas con su entorno, con sus amigos, su familia, porque debe dinero. Sí. Entonces, cuando el niño lee un cuento ilustrado sencillo, después el padre tiene esa oportunidad de comunicarse y entonces le dices a tu hijo, oye, ¿sabes qué? Uh-huh. Así como a Max, el de la historia de este libro, viste que debe dinero, que la hermanita le quitó todos sus juguetes porque el niño no pagó.
Entonces, la responsabilidad, ¿no? Así es, lo que es el crédito. Claro. Cuando termina el niño de hablar esto, entonces tú entras con él y le dices, ¿sabes qué? Yo también tengo una situación similar a Max. Uh-huh. La casa, tengo deuda en la propiedad, tengo deuda en el automóvil. Es más, el teléfono que lo traes ahí tirado, también existe una deuda para eso. Quiere decir que este es un puente de comunicación, porque el niño ya entendió el concepto de lo que es la deuda. Y claro, los problemas en los que te puedes meter si no pagas cumples a tiempo, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que aquí, amigos, es importante, es necesario que pongamos esto en contexto de la deuda, el crédito. Si ustedes actualmente no han hablado con sus acreedores, me refiero a los que tienen las hipotecas, al sistema bancario, tarjetas de crédito. Hay periodos de prórroga que de hecho ya se están venciendo. Empezaron con 3 meses, 6 meses adicionales. Y aquellas hipotecas que están originadas por Fannie Mae, Ginnie Mae, Freddie Mac y los préstamos de estudiantes Sallie Mae, pues todo es parte del paquete de rescate firmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recientemente. Y creo que si no aprovechan ustedes esta oportunidad para salir adelante de esta crisis que estamos viviendo, pues al final, como lo dice nuestra asesor financiero Lilian Ramos, pues se va a crear una irresponsabilidad, manchas en el récord de crédito, el puntaje de crédito que es fundamental. Por eso quiero que me envíen sus preguntas y sus comentarios a través de Facebook en Ramos Economía. Es muy importante. ¿Qué les parece si vamos a una pequeñísima pausa y vamos a regresar con más? Porque hay preguntas, hay comentarios para que ustedes puedan darle el día de hoy a sus hijos más información y nosotros a ustedes una respuesta profesional. Regresamos después de una pausa. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es todo en finanzas. Bueno, estamos analizando el día de hoy cómo lo que ocurre en el terreno de la política económica, la política monetaria, los paquetes de rescate, al final pues se torna en una deuda a nivel nacional, una deuda que todos la vamos a llevar y la estamos llevando en nuestros hombros a nivel de individuos y de familias, hasta los que no han nacido nacen endeudados en este país. Sí. Por eso es importante el tema que estamos abordando con Lilian Ramos y lo estamos poniendo ya en el terreno de la persona, la familia, los hijos, los nietos y crear una mejor cultura financiera. Mi queridísimo José ya tiene también las preguntas, los comentarios que ustedes están enviando. Lilian Ramos va a dar respuesta en el terreno de las finanzas y su servidor de la misma forma. Así es que vayamos analizando. Sí, mire, tengo a Nancy Dueñas, que dice, para mi nieto, yo quisiera ese libro. Y dice que ya había escuchado poco sobre el libro y dice que son personas reales, ¿no? Son, bueno, niños reales. Sí, sí, la verdad que tuve hace un momento la oportunidad de participar en una entrevista con la alcaldesa de la ciudad de Lynnwood. Me encantó mucho, una persona muy agradable. Y sí, los niños existen, son personajes reales, son niños de la escuela de mis hijas. Y pues sí, hay cierto, no nada más parecido físico, sino también en el comportamiento de las finanzas con ellas. Entonces, sí, es un proyecto muy lindo. Muy bien. También tenemos pregunta de Rodolfo López, que cuándo se estrena, cuándo será el estreno del libro. Bueno, voy a aprovechar para invitarlos a que entren a la página web lapandilladeldinero.com o thekidsmoneysquad.com, donde ustedes pueden encontrar tips de finanzas para la comunicación con nuestros niños y nuestros adolescentes. También en la página de internet usted puede conseguir el libro, se lo pueden enviar, ahí lo puede comprar o lo puede descargar. Porque ya ve que ahora los niños también les gusta leer a través de su computadora o su tablet. Precisamente, te quería mencionar eso, ¿no? Que ya nuestras hijas, por ejemplo, pues todo ya en el teléfono, en sus tablets, ¿no? Ya no ven el libro, sino directamente en las pantallas, ¿no? Bueno, Marisol Sánchez nos pregunta, no puedo comprar casa ahora, ¿será que puedo invertir en acciones,
de inmobiliarias. ¿Ustedes trabajan con esas acciones? Sí, mi queridísima Marisol, es muy importante que usted le tome en consideración esto. Usted puede comprar acciones de inmobiliarias que están a descuento entre el 30 y el 45%. Parte de nuestro fondo de inversión, el día de hoy estuvimos comprando inmobiliarias, tanto residencial, comercial, algunos dueños de malls, hoteles, resorts, etcétera, etcétera. Así es que sí es factible que usted pueda hacerlo. Así que si quiere más datos, más información, en pantalla usted también puede ver nuestro número de teléfono, y si no, se lo doy, anótelo por favor, es el 1-800-606-9954, 1-800-606-9954. Gracias, Marisol. Por acá tengo dos preguntas relacionadas. Israel Robles nos pregunta, ¿qué está pasando con los bienes raíces? Y María Álvarez pregunta, ¿es el mejor tiempo para invertir en comprar una casa o es mejor esperar? Bueno, Israel, lo que está ocurriendo actualmente en el sector inmobiliario es el precio. El precio es el que se encuentra precisamente a descuento ya en el mercado financiero, con millones de personas que han dejado de pagar sus propiedades, millones de personas que pueden ser desalojadas para el cierre de este año. En diciembre se prevé que sean más de 40 millones de personas. Esto va a tener un impacto sobre el sistema de precios en el sector inmobiliario. Y lo mismo le digo a María, no se me desesperen, por favor, ya que en este momento todo mundo está esperando que los bienes raíces precisamente bajen de precio, mi queridísimo José. Adelante. Tenemos a José López, nos pregunta sobre el oro, si se puede invertir en oro en el portafolio. Sí, de hecho tenemos materiales básicos, en ese sentido tenemos el 6% de capital invertido en lo que son minerías, el oro, la plata, el platino, recursos naturales, todo lo que son los derivados de petróleo. Tenemos un buen porcentaje, ya mencioné, el 6%, así es que adelante, caminante. Muchísimas gracias. Tenemos a Patricia Charles. Felicidades por su excelente equipo y asesoramiento. ¿Qué opina de la inversión en las criptomonedas? Bueno, criptomonedas es una forma, o de invertir en monedas en general, una forma de cómo ustedes pueden diversificarse, ¿no? Muchos están apostando por el famoso Bitcoin, están apostando por otro tipo de monedas, pero al final lo que estamos viendo aquí, Patricia, es la oportunidad de sacarle provecho no solamente al Bitcoin o otras monedas, sino también a monedas alrededor del mundo. Así que muchísimas gracias por esa pregunta. Arturo Santana, buenas tardes. ¿Tiene un especial para fideicomisos? Gracias. Bueno, esa pregunta se la vamos a dar para que dé respuesta Lilian Ramos. Adelante, Lili. Claro que sí. Comuníquese al 1-800-606-9954 y pregunte por mí. Yo le voy a dar su descuento. Ah. Ahí tiene, así es que ya sabe con quién tiene que hablar. El teléfono es el 1-800-606-9954. Pregunta relacionada. Roberto Medina, ¿qué es un fideicomiso? Adelante, Lili. ¿Qué es un fideicomiso? El fideicomiso es un contrato que se utiliza para la administración de bienes, no solo para la herencia, como alguien pudiera imaginarlo. Uh-huh. Un fideicomiso puede ser dueño de una inversión, un seguro, una propiedad, un negocio, y al final de los días evita la aprobación de bienes, la corte de aprobación de bienes, que eso es la parte muy importante en la cuestión de fideicomiso. Tengo una pregunta, ya hablando de nuevo del crédito, hablando de las deudas, ¿bienes endeudados pueden ser transferidos a un fideicomiso en vida? Así es, la propiedad, ¿sí?, no tiene que estar al 100% pagada. Ajá. Claro, hay que aclarar que lo único que se va a meter al fideicomiso son los números verdes, lo que usted debe lo tiene que pagar. Las deudas no se pueden heredar, ni tampoco se van a cancelar, a menos que tenga un seguro de vida. Muy buen punto. O sea, las deudas no se pueden heredar. Bueno, hay más preguntas, hay más comentarios que ustedes nos están enviando en Facebook a través de Ramos Economía. ¿Qué les parece si vamos a una pausa final? Recomendaciones de Lilian Ramos, recomendaciones también de José Arámbula y de su servidor. Así es que no se me vayan, regresamos después de esta pausa. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954. Y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Manuel Ramos es todo en finanzas.
Continuamos en la recta final. Vamos a sacarle provecho a estos datos, a esta información que les estamos dando en este su programa, Manuel Ramos, Todo en Finanzas. No se los olvide, el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana, cara a cara con las finanzas en Univisión Radio a través del 1020 AM aquí en Los Ángeles. Y las preguntas que ustedes nos han enviado el día de hoy, quiero agradecerles porque hay una respuesta tanto del economista José Arámbula, nuestro asesor financiero que nos acompaña esta noche, Lilian Ramos, y su servidor Manuel Ramos. Así es que vayamos a estas preguntas finales para darles a ustedes ese consejo y esa respuesta. Adelante. Sí, Lili, hablaste sobre el crédito, ¿no? Le gustaría escuchar un poquito más cómo explicarle a los niños, porque es muy, muy complejo para los niños. Israel Santiago nos hace la pregunta. Bueno, pues de hecho es difícil hasta para los adultos comprender cómo tener un buen crédito, cómo construir un buen crédito. Bueno, la idea es que los niños vean que tienes una responsabilidad de pagar. Uh-huh. Eso es lo primero, ¿no? Si no pagas, entonces vas a perder tu crédito, tu credibilidad. Esa es la intención, que eduques a tus hijos para que sean responsables en sus pagos. Porque si no lo haces, entonces te va a afectar, después nadie te va a prestar dinero, uh-huh. va a haber otro tipo de consecuencias que nosotros los adultos sí comprendemos, pero bueno, lo importante es educar a nuestros niños. ¿A qué edad es buena idea que empecemos los padres a enseñar a nuestros hijos en cuanto a la deuda o el manejo del crédito, inclusive entender lo que es el valor del dinero? Los podemos involucrar desde que, no sé, tienen 5 años de edad. El hecho de que te acompañen a hacer a surtir tu casa, a hacer el mercado, llévalo al banco, explícale cómo funciona el cajero automático, qué estás haciendo cuando haces un cheque, cómo funcionan las tarjetas de crédito. O sea, cada momento, cada oportunidad que tú tienes con tu niño, enséñale qué estás haciendo. Sí. Porque los niños no solo van a aprender por lo que leen, sino van a observar a los padres, entonces va a ser el mejor ejemplo. O sea, las cosas más sencillas es donde fallamos los padres de familia y uh-huh. es ahí donde debemos de tomarle mucho, pero mucho enfoque, porque si no, el día de mañana le vamos a decir, nuestros hijos no sirven para nada, no saben manejar el dinero, no han tenido éxito, están rentando, no son dueños de una propiedad, no tienen ahorros, dependen del seguro social, etcétera, etcétera. Y creo que es allí el enfoque principal de lo que se está haciendo a través de este programa y darles a ustedes muchos datos y más información. Así es que vamos a los consejos finales. ¿Qué les parece para cerrar con broche de oro esta noche? Adelante, mi queridísima Lilian. Bueno, al parecer tenemos un seminario educativo para finales de este mes. Si usted decide venir a acompañarnos, por favor, llámenos al teléfono 1-800-606-9954. Vamos a tener muchas medidas de seguridad para lo que está ocurriendo. Entonces, el cupo es limitado. Así es de que comuníquese con nosotros para más información. Ahora, ¿los seminarios serían en fechas? El seminario pues tiene que ser un sábado a las 11 de la mañana, posiblemente es el último del mes. De este mes, ok. Así es. Muy bien, ahí tienen la fecha ustedes para el último de este mes, el primer seminario después de esta pausa que hemos tomado. Adelante, mi queridísimo. Bien, hemos hablado el día de hoy sobre los índices que cierran a la baja, un escenario pues negativo, sin embargo, que no cunda el pánico allá afuera, ¿no? Que no entre el nerviosismo, al contrario, tomar ventaja de esto, que la irracionalidad no esté en usted, al contrario, tomar ventaja, comprar barato, con un análisis correcto, siempre con un asesor financiero para tomar un buen de esta contracción que al final de cuentas va a la alza, ¿no? Bueno, yo quiero darles a ustedes, estimados, el último consejo de esta noche y está destinado a que no dejemos para mañana el crear precisamente cultura financiera, muy importante para nuestra familia, para nuestros hijos y que el día de mañana podamos ser mejores inversionistas, que le saquemos provecho a todo lo que estamos haciendo en esta vida laboral. Así es que muchísimas gracias y recuerden que el próximo jueves ustedes y yo tenemos una cita aquí en Facebook a través de Ramos Economía. Muchísimas gracias. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.